Bueno, buen día para todos. Antes de empezar, no es que me haya equivocado, me haya olvidado de ponerme un zapato, una media de otro color, me rompí el tendón de Aquiles, así que de todas formas, de cualquier forma, quería estar por aquí, así que es un gusto estar hoy aquí. Para comenzar, este es el primer keynote, esta es la primera sesión de estos dos días, que en realidad es un poco más amplio que los dos días, porque algunas de las actividades empezaron antes, con algunos workshops y continúan hasta el domingo con una actividad un poco más recreativa. Y la idea de esta sesión es hablar en forma genérica hoy desde Microsoft cuál es nuestra visión, cuál es nuestro foco, particularmente en el escenario de aplicaciones, de tecnología, de desarrollo. Antes de empezar, me gustaría agradecer fuertemente a todo el equipo que acaba de estar presentándose, quienes fueron desde hace un año atrás quienes empezaron a armar esto desde cero. Esto es 100% trabajo de ellos. Y la realidad, en muchos años en Microsoft he tenido la oportunidad de participar y de organizar un montón de eventos. El nivel de speakers y de sesiones que lograron armar para estos días, créanme que realmente es extraordinario. Ojalá esa sea su evaluación después de estos dos días. Pero quiero realmente dar un fuerte aplauso y felicitaciones para el equipo. Pues realmente, 100% a garra y a cabeza, digamos nuevamente, para armar un muy buen contenido. Y vuelvo a remarcar y agradezco especialmente a todos los speakers y a varios de los speakers que vinieron desde afuera y que se tomaron el tiempo de venir desde afuera. Un súper agradecimiento. Y los invito a todos que, además de disfrutar las sesiones, aprovechen la oportunidad también de intercambiar y de conversar con los, nuevamente, con los speakers que nos visitan, que además de ser muy buenos speakers, tienen una extraordinaria experiencia en cada una de las cosas de las cuales van a hablar. Así que ahora sí, para meternos en tema y para hablar de dónde estamos hoy, de qué vemos hoy, me parece interesante plantearlo desde la perspectiva de el mundo, el escenario, el contexto en el cual nos movemos hoy. Y cuando digo que nos movemos hoy, digo desde el punto de vista de la tecnología, digo desde el punto de vista de las decisiones que se toman alrededor de la tecnología, desde el punto de vista de la penetración y de la dependencia de la tecnología en, podemos decir algunas cosas que estamos todos muy acostumbrados a escuchar, como el hecho de que la tecnología es parte de, iba a decir cada vez más, pero no, la tecnología es 100% parte de nuestra actividad profesional, es 100% de nuestra vida personal, las barreras entre un mundo y el otro, del cual venimos hace años diciendo que esas barreras disminuyen, hoy prácticamente son inexistentes esas barreras. Pero también se empiezan a dar otros fenómenos, como es el hecho de que todas las empresas, todas las industrias, todos los negocios dependen de la tecnología para funcionar. Y dependen de la tecnología para funcionar no solamente en, bueno, tengo que a mis empleados darle el correo electrónico, y tengo a mis empleados darle los sistemas adecuados para gestionar el negocio, para gestionar las ventas, para llevar la facturación. Todas esas cosas son cosas de las que estamos acostumbrados. Pero aún más, todas las empresas empiezan a transformarse en empresas que para poder diferenciarse necesitan basarse en tecnología, y para poder diferenciarse no solamente ganando eficiencias internas, sino para poder diferenciarse, por ejemplo, dándole un mejor servicio a los clientes a los cuales atienden. Si pensamos en la banca, por ejemplo, la banca cada vez más, los usuarios, lo que buscamos y nuestra expectativa está en poder hacer la mayor cantidad de transacciones y de operaciones y de trámites en forma electrónica, sin tener que ir a una sucursal, a través de una app. Con lo cual, una de las variables que definía fuertemente un banco era la cantidad de sucursales. Hoy, la cantidad de apps y las capacidades de esas apps pueden ser hasta un factor más determinante que las propias sucursales. Entonces, ¿qué tanto puede cambiar un negocio a partir de la tecnología? Y en este mundo complejo nos encontramos con una proliferación de términos y tecnologías y tendencias. Hay varias cosas que hoy son particularmente fascinantes, como por ejemplo todo lo que está pasando alrededor de Internet of Things, es decir, donde cada vez nos encontramos y vamos hacia un escenario de miles de billones de dispositivos conectados a Internet, enviando información, generando información. O sea, vamos a un escenario en el cual tenemos dispositivos pequeños, Bluetooth Low Energy, baterías que pueden durar un año, con múltiples tipos de sensores que son capaces de generar información, y eso inmediatamente genera el desafío de cómo
sí cómo almaceno esa información, pero más aún que eso, el cómo soy capaz de hacer algo con esa información. Típicamente nosotros estamos acostumbrados que teníamos grandes volúmenes de información, donde el grande es una variable muy relativa, teníamos grandes volúmenes de información y la forma en la cual estábamos acostumbrados a consumir o analizar eso era, teníamos gráficas muy buenas, reportes muy buenos. Hoy estamos hablando de volúmenes de información que es imposible que los podamos simplemente analizar viendo reportes o viendo gráficas, con lo cual ahí empieza la relevancia y la dependencia de aquellos sistemas que puedan ser inteligentes, aquellos sistemas que puedan ser capaces de entender esa información, analizar esa información, sacar insights, es decir, sacar inteligencia de esa información y en muchos casos inclusive tomar decisiones en base a esa información. Ese es parte de los desafíos en el cual nos encontramos hoy. El desafío de la movilidad, es decir, cuando pensamos en la movilidad, y aquí sí empezamos a pensar en cómo conceptualizamos hoy nuestra visión desde Microsoft de cloud first, mobile first, cuando pensamos en la movilidad no estamos pensando en el smartphone, no estamos pensando en la tableta, estamos pensando en todo lo que implica movilidad. Todo lo que implica movilidad es Internet of Things, todo lo que implica movilidad es el hecho de que probablemente todos los que estamos aquí, mejor dicho, seguro todos los que estamos aquí tenemos más de un dispositivo, altamente probable que tengamos tres, altamente probable que dentro de esos tres haya de diferentes tecnologías, tengamos algo con Windows y tenga un PC con el que trabajo, pero anda con un iPhone o ande con un Android y tenga una tableta con Windows o tenga una tableta con Android. Y así podemos encontrar una infinidad de combinaciones. Y me empiezo a encontrar con individuos que tienen cuatro dispositivos o que tienen cinco dispositivos. Cuando sumamos eso y pensamos en qué es lo que significa eso para nosotros como individuos o qué es lo que significa para nuestros usuarios, ese es el gran desafío de cómo resolver las barreras de la movilidad entre múltiples tecnologías y entre múltiples tipos de formato. Y esa es la mirada a la movilidad que buscamos ponerle. El pensar en la productividad, en pensar en la utilización de tecnología más allá de mirar un dispositivo o una plataforma. Hace algunos meses atrás, redefinimos la organización para decir, y esto tiene mucho que ver con, tenemos un nuevo CEO en la compañía, o sea, un nuevo número uno en la organización, Satya Nadella, que como parte de su definición dijo, nuestro foco y nuestra prioridad tiene que ser la productividad y plataforma. Somos una compañía de movilidad y plataforma para el mundo de mobile first y cloud first. Y eso, para llevarlo a algunos ejemplos concretos, llevó a que este año hiciéramos algunos anuncios como el decir Office y la experiencia de Office, y cuando digo Office me refiero a todas las herramientas de colaboración, disponibles para todos los dispositivos. El gran hit fue el de Office para iPad, que fue top downloaded app, y lo sigue siendo. Pero aquí el punto es la misma experiencia de productividad para todos los dispositivos. Y no solamente la experiencia de productividad. Parte de nuestra visión es que en todos los tipos de dispositivos, sean Windows, sean Android, sean iOS, tengamos varios iconos de servicios o tecnologías provistas por Microsoft. Skype, Office, OneNote, Minecraft. Y así seguiremos creciendo. Pero la mirada de atender todas las plataformas y todos los usuarios independiente de la tecnología. También asociado a este año, y una de las tecnologías que me interesa resaltar por lo que significa en este mundo de mobile first y cloud first, anunciamos este año lo que llamamos Cortana. Cortana es el asistente inteligente que es parte de Windows Phone, de Windows Phone 8.1. Siempre cuento una anécdota porque es bien personal y fue realmente mi primera interacción con Cortana. Estaba en julio de este año, estaba en Washington, Washington D.C., y de repente Cortana me empieza a hablar sola. Fue mi primera instancia en la cual Cortana proactivamente empezó a querer hablar conmigo. Y lo que saltó a hablarme para decirme que en 20 minutos se venía un chaparrón. Yo miré para arriba, estaba todo despejado. Con lo cual, primero me pareció que se debía estar equivocando. Segundo, me llamó la atención el hecho de que, si lo pensamos un poco, ¿qué hay por detrás de esto? Es Cortana tomó la decisión, obviamente un montón de variables generaron eso, Cortana tomó la decisión de proactivamente, eventualmente interrumpir lo que yo estaba haciendo para hacerme ese anuncio. La realidad es que el servicio meteorológico funciona
realmente bien. A los 20 minutos efectivamente vino un chaparrón de esos fugaces. Pero lo interesante que hay ahí es cuando desglosamos qué es lo que hay por detrás. Lo que hay por detrás es el análisis de dónde estoy, qué información se generó, que es relevante para el punto en el cual estoy y qué tan relevante es como para tomar la decisión de saltar y proactivamente decirme algo. Cortana está basada sobre un motor de inteligencia artificial, donde uno de sus principales inputs es toda la inteligencia que genera Bing. Bing, más allá del buscador en sí mismo, hoy es un gran generador de insights, es un gran generador de información a partir de datos. Cuando pensamos en la combinación de estos fenómenos, y por eso me parece un ejemplo interesante, el decir, bueno, en base a dónde estoy, en base a ciertas variables de contexto, ser capaz de tomar una decisión y proactivamente dar una alerta, como fue este caso, ese me parece un gran ejemplo y un gran ejemplo en la dirección en la cual vamos. Cortana, particularmente, tiene un conjunto de interfaces que implica que yo, desarrollador de aplicaciones, puedo utilizarla y puedo integrarme a Cortana. Y puedo desde mi aplicación utilizar Cortana o puedo hacer que Cortana permita acceder y a tomar acciones complejas sobre mi aplicación. Como, por ejemplo, poder decirle a Cortana, si soy quien desarrolla Twitter, poder decirle a Cortana, Cortana, quiero escribir un nuevo tweet y que lo siguiente que me va a preguntar Cortana es cuál es el tweet, escuchar cuál es el tweet, escribirlo y publicarlo. Con lo cual, la interacción con distintas aplicaciones obviamente pueden tener un distinto flujo, puede tener distintos contenidos, puede tener distintas variables de información. Yo como desarrollador puedo desarrollar para esto. Pero esto nuevamente es una pizca que creo que es un buen ejemplo del tipo de cosas en las cuales estamos pensando y estamos trabajando. Obviamente, así como pensamos en múltiples dispositivos y pensamos en, desde la mirada de productividad, pensamos en atender a todos los usuarios, a todos los dispositivos con la misma experiencia, también buscamos poner foco en proveer la mejor productividad sobre nuestra plataforma, sobre Windows y sobre la familia de productos alrededor de Windows, sobre la familia de tecnologías y la familia de dispositivos alrededor de Windows. Y porque entendemos que este es un escenario 100% heterogéneo, o sea, el mundo es heterogéneo hoy en términos de dispositivos y en términos de plataformas, buscamos sí diferenciarnos con nuestra experiencia y buscamos también hacer más accesible el uso de dispositivos con Windows. Y es así que este año hicimos un par de anuncios importantes desde el punto de vista del impacto en el mercado, pero también importantes desde el punto de vista del cambio interno dentro de Microsoft. Para contarlo desde adentro, esto es un cambio sumamente importante dentro de Microsoft, que es el haber dicho de que Windows Phone pasa a ser cero costo de licenciamiento. Windows para dispositivos de menos de 9 pulgadas pasa a ser cero costo de licenciamiento. Eso quiere decir Windows for free para los fabricantes de Windows Phone, eso quiere decir Windows for free para dispositivos de menos de 9 pulgadas. También anunciamos Windows for Internet of Things. Windows, el mismo Windows que conocemos, adaptado a las distintas arquitecturas que responden al escenario de Internet of Things. Hace unas pocas semanas atrás, Intel anunció su procesador y su chipset Galileo, donde Windows for Internet of Things es un muy importante jugador. Y también Windows for Internet of Things, cero costo. Es decir, buscamos facilitar el acceso a las tecnologías y particularmente el acceso a Windows. Y esto lo trae como consecuencias claras, y esto muchas veces estos anuncios, pero ¿cómo se impacta esto directamente? Este es un anuncio de esta semana en el cual HP anunció una nueva línea de tablets que parten desde tablets con Windows 8, con Windows 8.1 Update, que parten desde los $99. Esto es lo que buscamos. Lo que buscamos es ampliar la gama de dispositivos, donde mantengamos, obviamente, dispositivos como puede ser esta Lenovo Carbon X1, que es una ultrabook de primer nivel. Obviamente podría enumerar todas las marcas, pero también poder atender el escenario de los dispositivos baratos, pequeños, a los cuales sea fácil acceder. Ahora, cuando pensamos en, y este es parte de los temas de los cuales vamos a estar hablando entre hoy y mañana, cuando pensamos en la realidad de los desarrolladores hoy, y probablemente
esto que diga refleje la realidad de varios de ustedes. La realidad de los desarrolladores hoy es de un mundo heterogéneo, es decir, un mundo en el cual, esto que describíamos antes, cuando voy a pensar en una nueva app, tengo que pensar en qué la voy a hacer. Y muchas veces tengo que tomar la decisión de empezar por una, porque no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no tengo la posibilidad de estudiar para todas las tecnologías o no tengo la posibilidad de invertir para todas las tecnologías. Y eso implica que tenga que elegir por una. Tenga que elegir si empiezo por iOS, si empiezo por Android, si empiezo por Windows Phone. Habrá varias variables distintas que definen el por dónde empiezo, pero tengo que elegir por dónde empiezo. Y en esto de elegir por dónde empiezo implica que dejo otras cosas de lado. Este año anunciamos lo que denominamos las Universal Apps, con lo que buscamos consolidar o simplificar la experiencia en conjunto de desarrollo para múltiples plataformas. Y es así que, junto con las Universal Apps, anunciamos la consolidación del Store para Windows Phone y para Windows 8, lo que permite, por ejemplo, es que un usuario, si compra la aplicación para Windows 8, la tenga disponible para Windows Phone, o sea, poder linkear las dos aplicaciones. Poder hacer un fuerte reuso de código entre las dos plataformas a partir de las Portable Class Libraries. Pero la realidad es que hay una parte de las aplicaciones que sigo teniendo que desarrollarlas distintas para cada una, que principalmente es lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario tiene que ser distinta si yo estoy en una tableta que si estoy en un PC, que si estoy en un teléfono. Pero yendo aún un paso más allá, en conjunto con San Marín, y va a haber una sesión que va a cubrir mucho más en detalle este tema, junto con San Marín, que es un conjunto de tecnologías que lo que me permiten es, desarrollando en C#, generar código nativo para Android y para iOS. Y esto lo que me permite es generar el mismo nivel de reuso también para desarrollar para Android y para iOS. Hoy San Marín es una tremenda herramienta que me habilita a decir, puedo desde el momento cero pensar en el desarrollar mis aplicaciones para los tres escenarios, para las tres tecnologías, teniendo un componente de reuso sumamente importante y teniendo una parte más pequeña, que es la que tengo que customizar para la experiencia específica en cada dispositivo. Yendo un paso más allá y para pensar en la familia completa, Xbox hoy, desde el punto de vista de tecnología, ya es parte de la familia de Universal Apps. El programa para poder desarrollar para Xbox no está 100% abierto. En Latinoamérica hoy tenemos unas 15 empresas que ya están desarrollando contenido y aplicaciones para Xbox. En los próximos meses vamos a anunciar que vamos a ampliar esto para que más se puedan sumar. Pero hoy, desde el punto de vista de la familia tecnológica, hoy Xbox es parte del mundo de Universal Apps. Y obviamente, todo esto pensado y soportado sobre un conjunto de servicios en el cloud que estén desde el momento cero listos para atender múltiples plataformas tecnológicas, y ahora en unos minutos voy a comentar algunos detalles más de esto. Un anuncio importante de este año también, de este año diría de hace 5 semanas atrás, es el hecho de que las suscripciones a el Windows Store, o sea, la suscripción como desarrollador al Windows Store, pasa a ser de por vida. Es decir, una vez que me suscribo, no hay más renovación. Aquellos que ya están suscriptos tienen ya la suscripción de por vida. Nuevamente, buscamos facilitar el acceso a la tecnología, buscamos facilitar el acceso a que puedan desarrollar para Windows. Y nuevamente, me gustaría remarcar específicamente nuestra mirada en esto de atender un mundo heterogéneo en plataforma, nuestra mirada de proveer la mejor plataforma y la mejor experiencia y productividad de desarrollo para desarrollar para cualquiera de las tecnologías en las cuales elija desarrollar. Ahora, en este escenario de múltiples dispositivos heterogéneos, el cloud juega un rol sumamente importante. Y aquí nuestra mirada de lo que denominamos Cloud OS o Windows Azure, de lo cual la sesión que sigue a continuación, Fernando nos va a hablar bastante más en detalle de esto, y Ariel en la sesión de mañana, desde el punto de vista de desarrollo, nos va a hablar también más de esto. Pero quiero compartir algunos titulares de Azure. Hoy el estado de Azure de adopción implica que tenemos todo tipo de aplicaciones, aplicaciones de negocio, aplicaciones de startups, aplicaciones que hacen uso intensivo de capacidad de procesamiento, aplicaciones que hacen uso intensivo de storage. Hoy Azure es un actor sumamente relevante en el mundo de cloud. Y aquí también existen distintos programas con los cuales ustedes pueden acceder, no solamente acceder al trial que está disponible en línea, sino aquellas empresas que forman parte de Bizpark, uno de nuestros programas de apoyo a startups, tienen
una determinada cantidad de consumo al año disponible para utilizarlo. La realidad es que hoy Azure tiene un nivel de utilización y particularmente en la región sumamente interesante. Azure también en los últimos meses ha tenido el mayor, podríamos decir, el mayor o el mejor de los reconocimientos por parte de Gartner. Probablemente todos conozcamos, Gartner es una de las compañías que hace research de mercado más importante de la industria y algo que hacen es lo que le llaman los cuadrantes mágicos, en los cuales en una matriz definen aquellas compañías que están liderando y que son los más visionarios en distintos segmentos. Lo hacen para el área de comunicaciones, lo hacen para el área de base de datos. En particular, en los cuatro cuadrantes que tienen que ver con el concepto de cloud, Azure está presente y, de hecho, es el único que está presente en los cuatro cuadrantes. Y aquí es porque uno de los diferenciales particulares de Azure y tomando nuestro legado en el data center, hoy nuestra estrategia de cloud permite la implementación de escenarios de cloud puros, el escenario de cloud on-premise o de cloud privada o de nubes privadas dentro de la organización y también el escenario de las nubes híbridas, que hoy, si puedo contar de la experiencia en Latinoamérica, la cantidad de empresas que están tomando el camino de la nube híbrida, diciendo, bueno, hoy yo tengo mi data center, tengo todos estos sistemas funcionando en mi data center, tengo que terminar de amortizar el data center, con lo cual yo no me voy a ir del data center en el cual estoy, pero sí quiero poder aprovechar las capacidades del cloud para este nuevo sistema que estoy construyendo, o quiero aprovechar las capacidades del cloud para atender estas nuevas aplicaciones mobile, y el backend para las aplicaciones mobile lo quiero llevar al cloud, o quiero poder aprovechar el cloud para aquellos momentos en los cuales tengo picos de consumo y lo que quiero es que esos picos de consumo sean atendidos desde el cloud para no tener que aumentar mi infraestructura o, peor aún, para no degradar el servicio de los usuarios a los cuales atiendo en esos picos de consumo. Entonces, el escenario de nube privada, de nube híbrida y de nube pública, buscamos en cada uno de esos escenarios ser líderes. El otro punto interesante, y particularmente cuando lo vemos de Latinoamérica, es la cobertura regional y la cobertura mundial. Y aquí Azure hoy tiene la principal cobertura de data centers de la industria a nivel mundial. Sin ir más lejos, a fin del año pasado, anunciamos el data center en Brasil. Y para redondear, y luego, como decía Fernando, va a cubrir mucho más en detalle, cuando pensamos en Azure, pensamos en el escenario de infraestructura como servicio, el escenario de plataforma como servicio, y los múltiples servicios que hemos ido incorporando. Por remarcar algunos en particular, este año anunciamos Azure Machine Learning. Vamos a tener una sesión en la cual Raúl nos va a hablar más en detalle del concepto de Machine Learning y algo de Azure Machine Learning. Cuando pensamos en Azure Machine Learning, lo que buscamos es simplificar la experiencia y el acceso a tecnologías de Machine Learning para todo tipo de aplicaciones. Y esto es sumamente valioso, el tenerlo para utilizar ahí, para empezar a integrarlo en mis aplicaciones como un servicio más. Desde Machine Learning hasta autentificación de usuarios a partir de Azure Active Directory y poder integrar eventualmente el Active Directory de mi organización con el Active Directory en el cloud. Si cuando pensamos en Azure, lo que pensamos en, y en cierta forma me gustaría describirlo como una gran cantidad de building blocks que sobre una plataforma de infraestructura como servicio e infraestructura como servicio, yo puedo utilizar para componer e enriquecer mis aplicaciones. Ahora bien, hoy es viernes, esta semana, el martes, hubo un anuncio, seguro que todos escuchamos algo al respecto. Esta semana anunciamos nuestra nueva versión de Windows, que hemos denominado Windows 10, y donde anunciamos y está ya hoy disponible para descargar a través del link que tienen por ahí. Está hoy disponible para descargar lo que hemos denominado el Technical Preview de Windows 10. Durante los últimos meses o año y algo, hemos tomado el feedback de cómo la satisfacción de Windows 8 en dispositivos touch y en tabletas es muy buena. No tanto en dispositivos no touch, en dispositivos donde el uso primario es el teclado y el mouse. Con lo cual,
Hemos tomado ese feedback y hemos rearmado la experiencia, particularmente para el escenario del teclado y el mouse. También en esta visión que comentaba al principio de simplificar la experiencia de desarrollo de aplicaciones, vamos a un escenario en el cual es un mismo modelo de desarrollo, una misma experiencia de desarrollo para todos los dispositivos y para todas las plataformas. La invitación es, y no voy a extender en mucho más detalle, la invitación es a que lo prueben, la invitación es a que lo descarguen, la invitación es a que lo prueben, y particularmente parte de lo que hemos anunciado también es un programa que se llama Windows Insider Program, que lo que permite es el participar activamente dando feedback. Si hay algo en lo cual pueden contar con que vamos a hacer en forma mucho más exhaustiva es el escuchar el feedback en etapas tempranas. Por eso estamos mostrando esto en una etapa muy temprana y por eso estamos mostrando feedback. Cuando instalen Windows 10 Technology Preview, lo que se van a encontrar es que tienen una app específicamente para dar feedback y para ver cuál es el feedback que están dando los usuarios, de hacer un search sobre el feedback que están dando los usuarios, entonces ver qué es lo que la gente está opinando y poder opinar. Esto así me resulta súper productivo. Estos tres pasos que estoy teniendo que dar para poder hacer esto no me resulta tan productivo. Una nueva definición del menú inicio que combina la experiencia a la cual estábamos acostumbrados del menú inicio más el concepto de los tiles. Una nueva forma de poder reorganizar el layout de las ventanas, el soporte para múltiples escritorios. Esas son algunas de las características de las cuales nos vamos a encontrar a la hora de empezar a probar la experiencia de Windows 10. Nuevamente la experiencia, la invitación es a invitarlos a que lo descarguen, invitarlos a que lo prueben, disponible ya desde el miércoles pasado, desde hecho. Ya para redondear, como decía, nuestro foco, y ojalá sea algo que veamos presente en todo lo que veamos durante el día de hoy y durante el día de mañana, es atender en el escenario de productividad y en el escenario de plataforma, atender a la mejor experiencia de desarrollo, a la mejor experiencia de productividad para el usuario final. Otro muy buen ejemplo de esto, de la línea delgada entre el desarrollo y la experiencia de productividad, es el hecho de que parte de los nuevos lineamientos internos es el de que todos los productos, y cuando pensamos, por ejemplo, en la familia de Office, que todos lo tenemos identificados como usuarios finales, como utilizo Excel, como utilizo Word, como utilizo SharePoint, como utilizo Yammer, de que todos esos productos tengan una API, que todos esos productos yo pueda construir sobre ellos. O sea, que la experiencia de productividad también sea una API en sí misma y también sea una API en sí misma sobre la cual yo pueda construir aplicaciones, pueda construir servicios y pueda construir aplicaciones y servicios para cualquier plataforma. Con esto, invitarlos a que disfruten y ojalá sean hiper provechosos estos días. Nuevamente, felicitaciones a los organizadores y gracias a ustedes especiales, no solamente por acompañarnos estos dos días, sino por acompañar durante todo el año, por participar. Y la invitación nuevamente que quiero súper remarcar es dennos su feedback. Particularmente, ahí está mi Twitter, eduardo.mangarelli@microsoft, es mi correo electrónico. Compártannos su feedback. Estamos ansiosos por escuchar su feedback, qué podemos hacer mejor desde el punto de vista de productos, qué podemos hacer mejor desde el punto de vista de darles los mejores contenidos para que ustedes se entrenen. Compártenos su feedback, háganos saber qué piensan. Muchísimas gracias, disfruten estos días y gracias por acompañarnos. Gracias.